¿Qué tal, crocheteros y crocheteras? Bienvenidas a este su canal. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial. Para los que no me conocen, mi nombre es Monse Chávez y con mucho gusto les enseño a tejer desde gorritos, botitas, pantuflas, cobijas, amigurumis y de todo un poco. También por ahí de repente metemos algo de la cocina y cositas de manualidades para todos los gustos. El día de hoy les traigo un tutorial muy bonito, así que acompáñenme, no se pierdan de nada. En esta ocasión tocó esta amigurumi de Coraline de 16 centímetros. Es súper bonita y muy fácil de hacer y espero a ustedes también les guste. Recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y bueno, vamos a ver este paso a paso. Vénganse. Bueno, vamos a empezar tejiendo en un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer un punto en cadena y vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos con esta hebra jalándola y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena y ahora vamos a tejer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Tejemos una vuelta de un punto en cada barbita, obteniendo en total 12 puntos. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer 1, 2 puntos y tejemos disminuciones invisibles. 1, 2, 3, 4 y tejemos 2 puntos. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Tejemos un punto y tejemos una disminución, dos disminuciones y luego tejemos 1, 2 y 3. Cerramos con un punto deslizado y miren, ahí va la botita. Subimos con un punto en cadena y tejemos un punto en cada barbita. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Y vamos a cortar esta hebra. Aquí vamos a empezar a rellenar el piecito, bueno, las botitas. Yo hice las dos ahorita de una vez. Ya que rellenamos, vamos a empezar a tejer con la hilaza color azul y vamos a dar 4 vueltas de 6 puntos cada una. Miren, aquí ya vamos a terminar. Cerramos con un punto deslizado y vamos a subir con un punto en cadena. Nos vamos a traer la otra patita y bueno, vamos a ver cuántos puntos tenemos que deslizar. 1, 2, 2 puntos. Nos traemos la patita y tiene que estar exactamente del ladito para que estas dos queden hacia adelante, ¿vale?
Hacemos un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Dejemos un punto en la cadena y vamos a seguir tejiendo los 6 puntos del otro piececito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Aquí vamos a tejer un punto en cadena y cerramos con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena y vamos a tejer un punto en cada barbita. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Vamos a tejer 2 vueltas más y ahorita nos vemos. Miren, aquí ya vamos a terminar. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Jalamos y cortamos el. Ahora, si podemos, rellenamos con un plumón, nos ayudamos para que se rellene muy bien los piececitos. Ya que rellenamos nuestros pies, esta parte de aquí no la rellenamos, solamente nuestros pies, vamos a tejer una vuelta de 14 puntos en tono rojo. Miren, aquí vamos a terminar. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Jalamos y cortamos hebra. Ahora nos vamos a traer tono naranja. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Voy a cortar estas hebras. Ahora empezamos a tejer disminuciones. Voy a tejer una disminución. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y tejemos una disminución. Y luego tejemos un punto y un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena y cambiamos por el rojo. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y tejemos una disminución. Voy a cortar esta hebra. Lo volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y tejemos una disminución. Tejemos un punto y cerramos con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena y cortamos el. Ahora vamos a rellenar lo que se pueda hasta más o menos aquí. Siempre yo dejo una vuelta sin rellenar para no traerme el relleno.
Ya que terminamos, vamos a tejer ahora 1, 2, 3 y tejemos una disminución. Cortamos esta hebra. Luego, 1, 2, 3 y tejemos una disminución. Tejemos un punto y un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena. Cortamos y miren, y aquí se va formando esta parte de acá. Ahora nos vamos a traer en rojo y vamos a tejer una vuelta de un punto en cada barbita. Ya no vamos a disminuir, nada más queremos que termine esta vuelta en rojo. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Y cortamos hebra. Vamos a cortar estas hebras que tenemos aquí. Y ahorita que hagamos la cabeza vamos a empezar a rellenar más. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer con hebra de color caqui un punto en cadena y tejemos aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer un punto, un aumento, un punto y un aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Aquí vamos a terminar, miren, de un punto y un aumento. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y tejemos un aumento. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y tejemos un aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Aquí ya vamos a terminar, miren, cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Vamos a tejer una vuelta de un punto en cada barbita. Mejor dicho, vamos a tejer varias vueltas y ahorita les digo cuántas. Miren, tejimos de la 23 a la 27, o sea, 5 vueltas de un punto en cada barbita. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Luego 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Aquí vamos a terminar de 5 puntos y una disminución. Cerramos con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena, tejemos un punto y tejemos una disminución. De nuevo,
un punto, un aumento. Digo una disminución. Un punto, una disminución. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Aquí ya vamos a terminar, miren, un punto y cerramos con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena y aquí vamos a rellenar. Miren, vamos a rellenar con un poquito. Y ya que sí tenemos poquito relleno, vamos a meter por si hace falta rellenar aquí. Ya que está relleno, vamos a tejer puras disminuciones. Así nos vamos a ir tejiendo puras disminuciones. Miren, aquí ya vamos a terminar. Cerramos con un punto deslizado y jalamos y cortamos esta hebra. Miren, ahí ya tenemos lo del cuerpecito. Vamos a cerrar. Solamente agarrando la hebra o bueno, las barbitas de afuera. Miren, aquí ya vamos a terminar, miren, cerramos con un punto deslizado, ¿no es cierto? Jalamos para cerrar esto. Ay, no sé qué me está pasando el día de hoy, como que ando media trabada. Vamos a sacar hacia este lado. Y luego hacer. Y cortamos esta hebra. Y miren, ya nos queda así. Ahora vamos a hacer un anillo mágico y vamos a tejer varias cadenitas que den la silueta de esta muñequita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y miren, ahí. Miren, si ustedes ven, son tres puntos los que hacen falta para cerrar. Vamos a cargar y en el segundo, hasta el tercero, o sea, primero, segundo lo tejemos. Y en el tercero, tejemos un punto alto. Y vamos a ir tejiendo puntos altos, uno en cada barbita. Así ya cuando lleguemos casi casi al final, vamos a pasar la hebra que está al inicio para poderla esconder de esta forma. Mira. Y bueno, así nos vamos a ir. Subimos con una cadenita de dos puntos, volteamos y seguimos tejiendo puntos altos. Así vamos a tejer varias vueltas y ahorita que terminemos nos vemos. Miren, yo tejí cuatro vueltas y es lo de la playerita hasta aquí abajito del pantalón. Ahora, vamos a subir con dos puntos en cadena y vamos a tejer un punto, dos puntos altos y un aumento. De nuevo, uno, dos y un aumento. Ahora, uno, dos y un aumento. De nuevo, uno, dos y un aumento.
tejemos un punto y subimos con dos puntos en cadena. Vamos a tejer tres vueltas de un punto en cada barbita. Así, y ahorita nos vemos. Miren, aquí vamos a terminar y di cuatro vueltas de un punto en cada barbita, obteniendo 17 puntos por vuelta. Vamos a cortar hebra larga y jalamos esta hebra. Esta la vamos a dejar por un lado porque vamos a coser, bueno, a tejer mejor dicho, su cabello. Nos vamos a traer azul, hacemos nuestro anillo y dentro de este anillo tejemos un punto en cadena y tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Jalamos para que cierre el centro y cerramos con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena y tejemos 8 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Tenemos que tejer un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y así nos vamos a ir hasta llegar hasta acá. Ya vamos a terminar, cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y tejemos un aumento. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Aquí ya vamos a terminar, miren, 5 puntos y un aumento. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Vamos a tejer una vuelta de un punto en cada barbita. Aquí vamos a terminar, miren, 28 puntos. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Miren. Ahora vamos, contando este punto, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mire. Cargamos. En el primero no hacemos nada, hasta el del segundo tejemos puntos media varita. Así nos vamos a ir tejiendo nueve puntos en total. Ahora nos brincamos uno y hasta acá hacemos un punto deslizado y volvemos a subir con 10 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tejemos 9 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos brincamos este punto y acá hacemos un punto deslizado. Y así vamos a hacer todo alrededor hasta llegar hasta acá. Miren, aquí vamos a terminar, cerramos con un punto deslizado, jalamos y vamos a cortar hebra larga porque vamos a coser con esta.
Miren, vamos a traernos esta parte de aquí y nos vamos a traer nuestros alfileres. Y bueno, vamos a empezar colocando primero aquí para que esto se fije. Y después ya vamos a empezar siempre por la parte de atrás primero. Y vamos a ir poniendo así. Y vamos a ir poniendo así, siempre de atrás hacia adelante, ¿vale? Y miren, por la parte de adelante vamos a ir doblando hacia acá. Pero yo lo que les recomiendo primero es que agarren y cosan primero el cabello que ya colocamos con el alfileres. Miren, me voy a meter hacia este lado, voy a sacar. Ya que cosimos esta parte de aquí, vamos a coser hacia este lado. Y cada que vayamos cosiendo un cabello, vamos a ir retirando nuestro alfiler. Miren, ya que cosimos todo, vamos a empezar a pasar para acá los dos mechones de la orilla. Por ejemplo, estos dos. Ahora saco hacia acá. Y vamos a pasar para acá. Bueno, lo que queremos es que esto quede aquí abierto. Ahora metemos y vamos a sacar acá. Yo lo voy a dejar así con esta hebra porque hay que hacerle sus cejas, las cuales ahorita se las vamos a colocar. Vamos a hacerle sus manos y vamos a traernos kaki. Vamos a tejer un punto en cadena y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tejer un punto más para que sean 7. Jalamos esta hebra, cerramos con un punto alisado y subimos con un punto en cadena. Tejemos 7 puntos. Y cerramos con un punto alisado. Subimos con un punto en cadena. Jalamos, cortamos. Ahora vamos a traernos color amarillo. Y vamos a tejer un punto en cada barbilla. Y así vamos a hacer 4 vueltas. Y ahorita que las tengamos, nos vemos. Miren, yo tejí 2, 4, 5 vueltas en total. Jalamos para ya terminar con un punto alisado y subimos con un punto en cadena. Jalamos y cortamos hebra. Con esta vamos a coser ahorita.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer esta parte de aquí y vamos a tener que hacer esto, a ir uniendo hoyito por hoyito, miren. Ya que llegamos aquí al final, esta va a ser la parte de arriba de la capuchita. Mire, vamos a agarrar esta hebra y vamos a pasar acerca. Mire, nos traemos esta parte de aquí y miren, si quieren ustedes la pueden dejar puesta o como ustedes quieran. Esta hebra recuerden dejarla por acá. Entonces vamos a traernos y vamos a seguir bajando hasta la parte donde está el cuello. Miren, pasamos para acá. Lo que necesitamos es que coser esta parte de aquí. Y cortamos. Ahora vamos a coserle aquí el brazo y el otro brazo acá, sí. Ahora vamos a colocar el silicón en los ojos, bueno, que en este caso son unos botones. O pueden colocarlo directamente en la carita. Miren, ahora vamos a hacerle las cejas. Miren, ya que tenemos así las cejas, pues vamos a esconder esta hebra y cortamos. Miren, nos traemos tono caqui y vamos a salir aquí. Yo le hice un nudito. Y ahora vamos a hacerle su nariz.
cortamos y nos vamos a traer maquillaje, bueno, en este caso rubor, para hacerle su rubor, sus mechitas aquí, sus cachetitos. Ahí está. Y bueno, ya terminada, se ve así. La verdad está súper bonita, me encanta y yo sé que a ustedes también les va a encantar. Es muy fácil de tejerla y queda súper bonita. Recuerda darle dedito arriba, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, es completamente gratis. Y bueno, si te quieres unir al grupo de WhatsApp, lo dejaré en la comunidad. Muchísimas gracias por ver mis videos y deja en comentarios qué tal te pareció esta idea tan bonita de Coraline. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí. Adiós.